Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí volvemos un día más con el tercer episodio de Train 2. Y estamos en la Ciénaga Musgosa, que vamos a ayudar a una florecita. Así que, ¿empezamos? Sí, interrogaremos a todas las flores del bosque. Qué gracioso. Soy un mago. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pesta, veneno. Peste. Será mejor no acercarse. Acá, Eva. Ahí está la peste. Ah, vale. Que no disparo, yo te hago. ¡No! La flecha. Cúrame. Vale, ahí está. ¡Ya está! ¡No! ¡Mago! ¡Tramposo! ¡Hack! ¡Hackero! Se llama inteligencia. ¡Oh! ¡Tú más cómodo! ¡Oh! No, mierda. ¿Estás torpe? ¿O torpa? Tú te enganchas, que el otro pegue. ¡Ay, martillo, maldito! Es que no puedo subir más arriba. No, es que es lo que me deja la cámara. ¿Y si tiro esto? O lo tiras. ¡Oh! Mira, vuelve a mí. La cosa es... ¿Cómo subimos nosotros? Habrá algo ahí. A ver, lo subo yo, sí. A ver. Voy. Es que... Ah, vale. Que estás haciendo caja. Voy. Voy. Rubio, ¿no? Sí. Vale. ¿Protege ahí escalera? No llega. A todo recito. Uy. Mierda. Ay. ¿Que no qué? ¿Que no llega a ver qué? Ah, pues en este caja y tablón independiente. Tengo que compartir aquí. Oh, no, ni nada. Oh, mira. Oh. No, estamos escalera. Bueno, resetea. Cuando... ¿A qué? Para ponerme flecha de fuego. Ah, vale. No, flecha de fuego. A la derecha, esa. Ya está. ¿Y tú no trampas? ¿Tú de hecho te vas lento? Arriba no viene, ¿no? Ya muerto. Déjalo. Ahí está el portal. Mierda. Pero yo quiero lanzar mi martillo. Sí, tranquilo, hombre. ¡Mi martillo, maldito! Yo solo... Y la lanza de mi flecha. Por curiosidad. Sí, va. Más daño. Este no me gusta demasiado. Yo realmente yo no más que... Dale. Yo no más que quiero esa flecha de fuego debajo. Ya todo lo demás encima o menos opciones para mí. Esto es lo que yo tenía. Y... Tenemos dos puntos por la flecha de fuego. La flecha de fuego, ¿no? Que yo quiero esa y el de abajo. Ya, en general, estoy contento. Pues ya está. Lo veo comprometido. No, eso es una pompa. ¡Oye! Que se... Que era un hueco, era un árbol hueco. Hay un cofre ahí. ¡Oh, el martillo, maldito! ¡No! ¿Dónde va? Tírate, que por aquí intentamos... ¿Dónde hay a coger el cofre? No sé. De la magia divina, mi hermana tiene el don. Mañana 9 años cumpliremos las dos. ¡Los perros son la polla! ¡Salen unos pareados de puta madre! ¡Que ni Neruda, ni Neruda! ¡Uy! ¿Qué tiene para caja, desgraciado? ¡No! Es que yo le quería dar al duende. ¡Toma el duende! Dale, es que he perdido el poder de engancharlo, ¿verdad? Ya verás. Pero es muy grande. Es que no me quiero mover porque estoy aquí de puta madre. A ver, súbete para allá. No. Vale. A ver, de aquí no te va a caer la vida. Vamos por aquí.
Ya está, ¿no? Nos vamos. Y ya. A lo tuyo, ¿sabes? Oh, empieza la cámara a poner simpática. Ahora. Mira, ¿qué te he dicho? No, te mata, tío, es un tubo. Que justo me ha dado. Vamos a ir arriba. ¡Escalera, escalera! ¡Ja, ja! Ya nos hace falta escalera. Siempre necesitamos escalera. Igual ahí. Tiene un martillazo. ¡Igual así! ¿Ves cómo siempre necesitamos escalera? ¡Eh! ¡Es la polla! Ahí hay una. ¿Aquí la estoy viendo? No, yo, aquí. Ahí. Ah, venga. ¿Qué? Bueno, devuélvame. ¡Uy! ¡Uy! ¡Infectado! Tú has sido infectada, pero de pelotilla. Ah, pensaba que era porque bajaban los frames. Ah, no, coño, por las pelotillas. Pero infectada por porquería, no porque sea mal hecha. ¿Qué ¿no? ¿Eso? Bueno. ¡Oh! ¿Cae sobre mí? No. No quiero. Ah, podéis. ¡Ay! ¡Que me pinché, güey! Voy cuesta abajo y... ¡Es infierno! Me mato. ¡Hostia! ¡Eso es muy grande! Seguí sin mí, yo no estoy muerto. ¡No, no estás muerto! Ya no. Ahora no, pero me han curado. Toma, toma. Bueno. Tía de goma. Que vamos ahí. Amigo, vamos ahí. Mira qué fuerte esto. Yo te curaré. Es mago, es healer, lo tiene todo. Me hay otro. Mira, poderes. ¿No? Powers. Oh. Un punto de experiencia. Ay, cago. Vale. Se me ha quedado ahí. Que suerte eso, porque la cámara tire para acá para ver qué coño hay. Pum. Si digo esos escaleras, lo invito para acá. No puedo. Me está saltando para tirarme un chi. No puedo. Tía. Espera. Nah, esto es genial. Coleccionable. ¡Oh! Mira, tiene flecha de fuego, como yo. Mira, tengo un gorro. No, tiene una varita. Tú tienes una varita. ¿Y un gorro? Pero esta es tu varita. Culo. La respuesta comodín para todo. Ahora, vámonos. Vámonos. Palanca, escalera. Suéltala. Espérate. Dale. ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí? Muy malamente. ¡Ah! No me he pinchado yo. Ah, vale. No había nada más por ahí, ¿verdad? Ahí. Sí, ahí. Hostia, ahí arriba. No. No, mira, se puede subir por ahí. Más agua mágica. Quizá consigamos fresas gigantes. Fresa. Ahora, saltad en mi escudo. Eso el agua. ¿Y en mi caja? ¿Por eso los caracoles y las ranas son tan grandes por aquí? Mierda, me callo, cuidado que cae un boquete ahí. A ver, espérate, vamos a seguir por aquí por la cámara, que había una más. Ahí grandota. Uf.
que se ve. A ver, sacrifícate. Sacrifícate. Ahí está. Vámonos. Arco fuego. Oh, qué bonito. Una enredadera gigante. Joder, macho. Ah, mierda. Me cago en. Veo menos que un gato escayola. Allí, ahí va. ¿Sí? Ahí hay una escondida. Ah, vale, allí. Bueno, habéis cogido todo, ¿no? Espero que sí. Venga, echen el gancho para arriba. Cuando tú estás ahí mismo, engancho. Engancho. Vale, cuidado. Oh. Oh. ¿Qué cura? Sí. Vamos a ver, hay potis. Espérate, os tiro de medio, coño, gorda, que le iba a romper yo con la caja, asquerosa. ¡No podía! ¡Oh, sí. ¡Martello, maldito! Me dan con inercia, coño. Ahora me cura. Voy a tirar para abajo. No quiero. Es así sin querer. Sin querer. ¡No! ¡Oh! ¡Se murió, güey! Es que... me tenía que morir porque debí curar. Vale, este bicho... No. Ese bicho con el martillo. ¿Te mata? ¡Muere! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Toma. Ese con el martillo. Toma. Arena de combate. No, al mago. Es que defiende el toro. Él no busca. Él no es tanque de verdad. Es DPS, escalera. Ahora qué hago yo aquí solo. A pelota. Y si rescato y después. Lo dejo a pelota arriba. Y no sé. Es que le han tirado. Saltarla así a lo. ¿Te acuerdas? ¡Bien, guapi! ¿Te acuerdas la pelota a la izquierda? Ah, vio la pelota a la izquierda. Sí. ¡Ya no! No pasa nada. ¡Uy! ¡Eh! ¡Tramposo! Es que todo. Espérate, que voy a hacer por el martillo maldito. Por si vuelven a aparecer. No, creo que vuelvan a aparecer. ¡Por el martillo maldito! Pero qué pasa por ahí, ¿no? Sí, yo estoy muerto. Yo ya he muerto. ¡Me he enganchado! ¿Ahí abajo? ¡Ah, el rapero de arriba! Izquierda, 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 izquierda. Eso no es la izquierda, cabrón. Vamos a la izquierda. ¡Ay! Ahí, mira, la pelota. No sé si la he cogido. ¡Oh! No, no la he cogido. Vale, ¿dónde está? ¡No! Es que no consigo llegar. ¿Lol? ¿Por qué no haces daño? Oh, soy un buguero. ¡No! No. Bueno, último mundo con nada. Ahí. Voy a ver. Por culo, escalera. ¿Por qué no los paro? Es
La inercia. Guapísimo. Ah. A ver, ahora, venga, ya estoy arriba. ¿Cómo es? ¿Qué te pongo tan difícil? Vale, ya está. Está ahí. Vale. Ahí está. Ah, bueno. ¿Está, no? Sí. Ahí va. Ahí va. Ya está. Mi cadáver ha llegado. ¡Oh! ¡Hala! ¡Por la luz! A la poti no ha llegado. Pues tendremos. Vale. Pero habrá que hacer así para que. Hombre, que si te queda encima mejor. Eso. Oh, mira qué bonito. ¡Wow! ¡Qué bonito! Oh, está roto. Hay que hacer un puente. Pon el escudo para arriba. El escudo para arriba. Y te pones al bordillo. Y me pongo en el bordillo. Deberías llegar, sí, sí. Arriba. Bueno, está baleado. ¡No! ¿La salta encima al goblin? ¿Y ahora yo cómo llego? ¡Ay! ¡Atento gracioso! ¡Hola! ¡Destrozo el escenario! ¡Destrozo las creaciones del mago! Oh, oh. ¡Ah, mira! Sí que era este, el arte conceptual. ¡No! ¡No! Una pequeña pausa. ¡Murió! ¡Problema de batelila! Comentemos sobre el juego. Oh, pues tiene un diseño artístico bastante bueno, el sonido bueno. Un sonido envolvente, ¿no? Un doble surround. Según la imagen de la derecha arriba, el goblin ese tiene cuerno. Pues habrá que preguntarle a su esposa, goblin. Estamos ahí intentando buscar un enchufe. Se resiste el enchufe. Hay que darle con fuerza al enchufe, estamos viéndose la tele y todo. Puta Xbox. Estamos quitando la Xbox. Oh. Y voy diciendo, esto es mío, deja mi enchufe. Deja mi poder. Deja mi fuente de poder. Ya está. ¡Ya está! Vale. Y todo debería funcionar. Espera, se está iniciando. Es como un ordenador, está iniciando. Ahora. ¿Qué? Nubi. Ya he muerto. No lloréis por mí, ya estoy muerto. Yo también. ¡Hola! Volvemos a la batalla. Protegerme. Si es que no nos deja de... ¡No! ¡He muerto! ¿Me viene por qué no he muerto yo? ¡Oh, no ve! Sí. Mírame otra vez. ¡Uy! ¡Ponte aquí! ¡No ve! ¡No! Vale, hay un ataque que me deja muñequísimo. Así que... ¡Por el martillo maldito! ¡Toma! Se la palanca. Tía, por la... Por aquí. Han matado al aplastahuesos. ¿Pero qué harán ante la bruja? Creo que se abre la puerta. Ahí no. Oye, ¿quieres cambiar de personaje? ¿Qué haremos ante la bruja? Gas, espero que podamos pasar sin problemas. ¿Qué es este artefacto de aquí? ¿Eh? Un caminante. ¡Eh, que yo no voy! ¿No te has montado? ¡Ahora! ¡Eh! Pónganse aquí. No te fíes de esto.
Esto tiene más peligro que un mono con dos pistolas. Me maté. ¡Oh! ¡Lol! ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Salta mi escudo y coge la bolita. ¿Esto no quiere avanzar? Ahora. Bueno. Vale. Espérate, salto yo primero y luego saltas tú. Ahí está. La otra. La otra ya. Y la... Yo os caí, os matáis como yo. Uy. Qué cosa más. Es el poder del escudo. Es el poder del escudo. Salto y saltas. ¿Y te quedas? ¡No! ¡Y te abandono! ¡No me abandones! Uy, he desaparecido. Oh, estoy aquí. Estamos los tres fusionados. Los pantanos al caer la noche. De pronto, una luz conocida apareció, iluminando el camino. ¿A dónde? Gran casa del árbol. Más bien un castillo. Y el Trine quiere que entrenemos. Ay, el Trine podría llevarnos a una playa para variar. ¡Entrenos! ¡Hombre! Eso sería... Las antorchas de la casa del árbol parpadeaban nerviosamente cuando los héroes entraron. No parecía probable que la casa perteneciera a una flor, incluso a una parlante. Pero el interior acogedor era de agradecer tras un día en la ciénaga. Y veremos lo que hay dentro del árbol petrificado el próximo día. Dale a like, comenta que os ha parecido y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Adiós!